Tutorial, vamos a trabajar la elasticidad con la ayuda de un compañero. En el primer ejercicio nos apoyamos en la pared y el compañero se va a ocupar de hacernos presión hacia ella, colocándonos los pies en la parte baja de la espalda. En este segundo ejercicio lo podemos realizar tanto subiendo hacia el compañero en lo alto nuestra como apretándonos con las manos. Una vez que hayamos conseguido la elongación máxima, empezaremos a hacer fuerza hacia arriba para trabajarlo como ejercicio isométrico. Estos ejercicios nos van a dar mucha potencia a la vez que vamos cogiendo estiramiento, lo cual nos va a servir mucho para realizar catas musicales, que tenemos una mezcla de potencia y elasticidad. En este otro ejercicio nos tumbamos boca arriba con los pies totalmente pegados a la pared y el compañero se sube para conseguir la máxima apertura central. Este ejercicio es muy efectivo para después podernos abrir de centro. Ahora realizamos el mismo que hemos hecho antes tumbado, pero con la espalda totalmente pegada en la pared. Y también realizaremos los ejercicios isométricos. Empezamos subiendo un poquito las piernas y cada vez la intentamos pegar más. Ahora terminamos la sesión de estiramiento con un ejercicio individual. Nos abrimos de centro todo lo que podamos hasta conseguir la elongación máxima. Una vez abierto de centro, empezamos a balancear la cadera hacia adelante y hacia atrás haciendo movimientos rotatorios. Esto nos va a dar mucha amplitud de movimiento